Hola, ¿qué tal? Voy a mostrarles cómo tejer esta flor. Es un diseño muy sencillo pero muy lúcido. Yo tejí la flor con un diseño de estambre que es matizado y ese es el resultado. El estambre que voy a utilizar se llama cardado grueso. Con 5 gramos podemos tejer una flor completa como esta. El grosor es aproximadamente de 3 milímetros. Si ustedes usan una regla y aquí miden, les da 3 milímetros de grosor. Y voy a utilizar un gancho de 6 milímetros de grosor. Voy a comenzar armando un círculo mágico. Yo simplemente cruzo la hebra por la parte de encima de esta manera. Miren, dejan una colita como de 4 centímetros, meten el gancho aquí en medio, toman la azada como si fueran a tejer una cadena, sacan y luego tejen una cadena. Después van a meter el gancho en la parte de en medio, donde está el círculo, y aquí van a comenzar a tejer un medio punto que sería así. Aquí ya tejí un medio punto, debo tejer 12 iguales a este. Meto el gancho igual en la parte del centro, tomo la lazada, saco, tomo la lazada y saco. Serían dos medios puntos. Aquí conforme vaya tejiendo, voy a ir ocultando esta hebra. 3, 4, 5. Aquí ya llevo 9. Miren, el estambre aquí va, no lo vayan a perder. Aquí le pueden jalar un poquito para seguirlo ocultando y aunque el círculo parezca pequeño, solo recorren un poco y continúan tejiendo hasta completar los 12 medios puntos. Ya tengo mis 12 medios puntos, la hebra está aquí, la agarro y la jalo. Esta hebra me va a ayudar a que yo pueda jalar y hacer que el centro de mi flor quede lo más cerrado posible. Este estambre es muy resistente por lo mismo que está grueso, entonces lo jalamos con toda confianza. Al cerrar aquí, al jalar y cerrar el círculo voy a tomar la primer cadena, miren, aquí. En el punto voy a encajar mi gancho y tejer aquí un punto deslizado. Y a partir de aquí voy a comenzar a tejer los pétalos. Los pétalos los voy a formar con 15 cadenas. Aquí empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Después, viendo que mi cadena quede parejita, así que no quede torcida, voy a irme del mismo lugar donde salieron las cadenas encajo el gancho meto aquí miren y voy a tejer un punto deslizado así aquí ya quedó un pétalo que está saliendo del mismo lugar y lo venimos a encajar en el mismo lugar ahora nos vamos al siguiente a la, al siguiente punto que sería en este caso la siguiente cadenita miren aquí no hay sino aquí Aquí metemos el gancho y tejemos punto deslizado. A partir de ahí, tejemos de nuevo 15 cadenas para generar el segundo pétalo. 15. Y miren, si ustedes sueltan la flor al ir tejiendo las cadenas, puede ser que este se vaya a torcer. Entonces, nada más. Cerciórense de que no esté torcida la cadena, que se vea parejita con la cara hacia arriba, hacia ustedes, y después de las 15 cadenas, metemos el gancho en el mismo lugar de donde salieron las cadenas, aquí, y vamos a tejer un punto deslizado. Así. De nuevo, nos vamos a la siguiente cadena o al siguiente punto que se le llama aquí, y tejemos un punto deslizado para entonces estar ya sobre la siguiente, eh, sobre el siguiente medio punto, que fue de los que tejimos aquí abajo. Y de nuevo otra vez 15 cadenas y así nos vamos a ir tejiendo. Nos van a quedar 12 pétalos en total. Pues tejimos 12 medios puntos aquí y en cada medio punto estamos montando un pétalo. Así vamos a continuar hasta llegar aquí. Solo me falta un pétalo que sería en el medio punto que tengo aquí, que es el único que está desocupado. Me voy a ir con punto deslizado. Dejo mis 15 cadenas. 15, y me voy al inicio donde están encajadas las cadenas, y ahí meto el gancho y voy a tejer mi punto deslizado. Bueno, aquí ya no tengo más pétalos por tejer y ya terminé mi flor. Para yo terminar de cerrar este tejido, solo voy a tejer una cadena más y voy a cortar mi estambre, dejando unos 3 centímetros de largo de 3 a 4. Ya lo corté ahora. Voy a jalar aquí para que la cadena, la última cadena que tejí, haga como un nudo y que quede ahí muy firme mi tejido y que no se desbarate en un futuro. Tengo dos hebras, esta que fue la última y la que tengo, la primera, de donde salió el círculo. Estas dos yo las voy a amarrar así. Con dos nudos, bien apretado. El primer nudo no lo aprieto tanto para que no jale tanto aquí. Y el segundo nudo ya lo tejo muy fuerte. Entonces estas dos cebras ya las oculto entre el estambre. Y aquí ya tengo terminada mi flor que yo puedo utilizar como una aplicación, ya sea para alguna prenda o para alguna diadema, o si quieren decorar alguna cobija, algún almohadón, o hasta como moño, si quieren regalar algo, ya sea este 14 de febrero o en Navidad o para cualquier fecha. Es muy primaveral además. Bueno, espero les guste, les sea de utilidad y pues ya ven que utilizando hilos matizados también podemos dar un toque diferente a nuestros tejidos. Gracias por estar aquí, que estén muy bien. Hasta la próxima.